clases será trabajar con lo que es videoconferencias, dentro de Moodle, desde luego. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, para poder trabajar videoconferencias en Moodle, también igual que en los anteriores, tenemos que instalar plugins y plugins y plugins, porque estos plugins no son otra cosa más que aplicaciones, programas, que como les comentaba, son programas que alguien, sí, de la comunidad de software abierto, pues se han preocupado por tener elementos. Y bueno, aparte de eso, también tener convenios, ¿no? Porque se abren convenios también con Moodle. Entonces, una herramienta que vamos a usar es Jitsi y la otra herramienta es Big Blue Button. Estas dos herramientas o estos dos plugins han sido ya instalados previamente. Insisto de nuevo, si nosotros quisiéramos que de la plataforma que estamos trabajando en nuestra institución cuente con ella, pues tendríamos que pedirle al administrador que la instale, siempre y cuando la versión que tenemos instalada pues lo soporte, porque pudiera ser que no. ¿Qué más vamos a checar? Bueno, ¿cuáles son los requerimientos? De entrada, ¿en qué versión corren? Porque no en todas las versiones puede que se ejecuten. Si yo tengo una versión, no sé, 2 o más allá, abajo de 2, es posible que esto no funcione. Estas herramientas funcionan a partir de la 3.1, 3.2, 3.3, por ahí, siempre y cuando se configure con los recursos adecuados y con las herramientas necesarias para poderlo trabajar. Por otro lado, también tenemos que ver cómo vamos a programar una videoconferencia, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer uso de este recurso? Y por otro lado, bueno, pues ver si esto se puede grabar o no. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, pues sigamos, entonces, sigamos adelante entonces. Y entonces nos vamos a regresar a nuestro trabajo, a nuestra pantalla o nuestro curso. Entonces, dentro del curso, nosotros ya vamos a poder establecer lo que vienen siendo actividades y estas actividades que nosotros vamos a poder trabajar, establecer, instalar dentro de nuestra herramienta. Pues bueno, una de ellas, pues ya una vez estando en la herramienta, podemos empezar a instalar lo que serían estos recursos, porque al final del día son recursos. Vamos a eliminar este recurso que se puso previamente aquí como una prueba. Vamos a quitarla y le vamos a decir, vamos a decirle que lo queremos eliminar. Nos pregunta desde luego que si estamos seguros de eliminarla, pues le vamos a decir que sí, ¿verdad? Entonces, esta herramienta con la cual estamos contando nosotros, la podemos retirar y una vez que se retire, pues bueno, podemos continuar con lo que ahorita nos compete, ¿no? Que es agregar una conferencia. Entonces, confirmamos que esto se va a eliminar para poderlo volver a hacer otra vez. Cuando nosotros hemos instalado estas herramientas, estos plugins, nos van a aparecer dentro ya de las actividades que podemos agregar. Y esta actividad que vamos a agregar por ahora, vamos a agregar primero esta, que es una de tipo Jitsi. Le vamos a decir que la queremos agregar. Cuando lo agregamos por primera vez, si nosotros no tenemos el plugins dentro de lo que viene siendo el Google Chrome, nos va a pedir que nosotros instalemos, que se instale ese módulo del cual vamos a requerir. Entonces aquí vamos a llamarle que es una videoconferencia. Y también nos sugieren por ahí los diversos foros que cuando vamos a hacer una videoconferencia, pues la dejemos abierta. En este caso vamos a ponerle que es para tomar clases todos los días que nos toca, ¿no? O sea, todos los días programados, ¿sí? Que eso sería lo ideal, es los días programados. Para esto, pues nosotros ya vimos herramientas, ya vimos otras herramientas como Webex, como Zoom y como Meet.
Entonces, estas también hacen más o menos lo mismo, con la única diferencia de que esta la podemos incrustar, insertar dentro de las herramientas de módulo. Otro de las sugerencias que nos piden es que no le pongamos tanto como una fecha en particular, sino que lo dejemos disponible para poder trabajar. Entonces, ya lo único que hacemos aquí es guardar y regresar al curso. Sí, no le ponemos por lo pronto más elementos, no le ponemos más marcas, no le ponemos más puntos para que podamos nosotros entrar a la conferencia. En este caso, la conferencia no se está generando con más asistentes, se puede hacer desde luego, pero ahorita para cuestiones del ejemplo y demás, que no tengo el grupo, no tenemos alumnos que se conecten para poder trabajar con ellos, pues entonces sí, pues no va a haber, ¿verdad? Pero bueno, el procedimiento es exactamente el mismo, donde los alumnos van a entrar una vez que la tarea se ha creado y ellos van a entrar a esta tarea. En este momento se está tardando un poquito. A veces, insisto, depende si tenemos por ahí una actualización en la computadora, depende de nuestro internet. A veces es mejor que nos conectemos con vía cable UTP al módem, porque a veces la conexión por cable es mucho más rápida, que claro que es muy cómodo trabajar de forma inalámbrica, pero bueno, a veces es mejor tener una conexión vía cable UTP, cable de red de 8 hilos, para poder estar conectados y que la respuesta sea un poco más rápida. También a veces cuando se detiene y la respuesta es un poco más pues más lenta, a veces lo que tenemos que hacer pues es por ahí, no sé, reiniciar algunas cosas o borrar algunos historiales o también a veces nuestro internet está muy lento. Y aparte por hoy en día con todo este trabajo que se está llevando a cabo, pues bueno, todo mundo usa internet, entonces también se alenta. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es, por ejemplo, ponerle que está visible, ¿no? Porque ahorita esto está oculto, ¿sí? Y no lo verían, pues, ¿no? Entonces lo que hacemos es al bloque decirle que queremos que se muestre para que podamos tener acceso a esta actividad y que los alumnos también tengan actividad. A veces los temas se van ocultando porque si no nuestros alumnos se van a ir adelantando a los temas y creo yo que a veces no es conveniente que se nos adelanten porque entonces nos empiezan a preguntar cosas que son de dos o tres clases o al final de la clase y entonces de alguna manera es como cuando al payaso pues le matan el chiste antes de tiempo, ¿no? Entonces, esa es una de las situaciones. ¿Se ve oscuro? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, también decirle que queremos que se muestre, ¿sí? Porque estaba oculto el tema. Entonces, ahora lo vamos a mostrar y ya se muestra en azul. Entonces, vamos a entrar a la videoconferencia de Jitsi, que es lo que nos va a pedir aquí. Si no nos llegara a preguntar algunos plugins que se necesitan de Chrome, si no llegara a salirles, igual ya están instalados. Yo ya hice una práctica antes y me pidió instalar algunas cosas, pero se las eliminé. Espero que me pregunte. Entonces, lo único que hacemos es entrar al acceso aquí. La videoconferencia fue creada para poder. Aquí nos equivocamos en unas letrillas, siempre ando escribiendo letras de más o las invierto y cuestiones de ese tipo. Tiene un nombre, yo creo que ya todos saben cómo se llama esto. Entonces, vamos a entrar a la videoconferencia que se va a generar, o bueno, que ya la generamos y que tiene acceso con Jitsi. Jitsi, recordemos que es una herramienta que nos va a permitir crear lo que es una videoconferencia. Entonces, ya una vez que se empieza a abrir, pues y sin duda nos va a pedir que necesitamos instalar, ¿sí? Algunos plugins para Chrome o para el navegador que sea necesario. Yo les recomiendo que siempre usemos Chrome o incluso Mozilla. Es mi recomendación.
¿no? Porque a veces funciona mejor aquí. Pero bueno, ahora sí que ustedes deciden con cuál trabajan, pero hay herramientas que son exclusivas para Chrome y entonces pues no nos queda otra más que trabajar con Chrome. Entonces, esta parte de estos cursos, pues es así como los vamos a estar trabajando. Entonces, dice, ya, como ya se conectó y sí reconoce que ya le había instalado el plugins, ustedes le dicen que sí, ahorita aquí pues ya no me salió. Bueno, entonces le decimos que sí, queremos que permitir que use el micrófono y también aquí está lo que les comentaba. Queremos que se instale la extensión de Chrome para que podamos trabajar. Entonces, esta extensión de Chrome que se va a instalar es la que nos va a permitir que podamos trabajar de forma correcta en la videoconferencia. Entonces, esperamos que se instale, decimos que sí queremos que se instale, decimos que sí queremos que se agregue, ¿sí? No se me espanten, porque esto es parte de lo que tenemos que hacer si nosotros queremos tener una conferencia dentro de la herramienta, dentro de módulo, porque es una ventaja enorme poderlo hacer, porque de esta manera nos aseguramos que son los alumnos que están inscritos en el curso y que no son cachirules y que tampoco nos van a poner por ahí, pues no sé, a veces ponen groserías y unos correos pues muy groseros a veces, ¿no? Entonces, de esta manera, pues nos cercioramos que son alumnos que están inscritos en el curso, que los tenemos en Moodle, que les pedimos que pongan su fotografía, que les pedimos que pongan sus datos completos, apellido paterno, materno, nombres y demás, y que los podemos identificar. Entonces, esa es una de las, de la finalidad por la cual pues esto tiene que ser de esta manera, ¿no? O sea, lo tenemos que ver con este punto, con estas características, ¿no? Acuérdense que si por ahí tiene que se tarde o algo así, pues bueno, lo importante es decirle bueno, esperar tantito, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Dice que Jitsi Meeting necesita que lo agreguemos, esas extensiones, que los agreguemos a Google Chrome. Las agregamos para que nosotros podamos trabajar. Si se fijan aquí, dice, pues ya más de 1 millón de usuarios haciendo uso de esta herramienta, dentro del mismo módulo. Y entonces, pues bueno, aquí lo que tiene que hacer, pues bueno, es verificar, correr algunos scripts para que quede perfectamente el proceso, ¿no? Y que a veces, por ahí alguna razón, pues bueno, falta algo. Entonces también igual le decimos que agregue la extensión, ¿sí? Así como agregamos el attendance, así como agregamos el grid para tener en Meet muchos, bueno, tener la parte de la asistencia, así como tener también la parte de varios usuarios o muchos usuarios dentro de la ventana. Dentro de una ventana y que los podamos ver en ese momento. Entonces, hemos instalado ya dos extensiones para Chrome. En este caso, bueno, se está tardando un poquito o mucho a lo mejor, pero bueno, aprovechamos también pues para comentarles estas herramientas, qué es lo que buscamos con ellas, ¿no? O sea, lo que estamos buscando es agregarle herramientas a nuestro curso, a la plataforma, pues para tener más herramientas con las cuales trabajar con nuestros alumnos y que tengamos de alguna manera un poco más de control con ellos y que podamos tener esa sensación que estamos trabajando en un grupo, aunque estemos trabajando a través de la ventana, a través de la pantalla, a través del internet, a través de los cables, a través de los bits, a través de esta parte de la electrónica y de las comunicaciones, y que de repente, pues a lo mejor tenemos por ahí algunos compañeros que no quisieran pues saber ya más de la tecnología, pero sin embargo con esto pues no nos queda otra, ¿no? Si no nos contestara aquí, lo que tenemos que hacer es que vuelva a cargarlo para que nos dé respuesta, ¿no? Porque por ahí como que
como que se detuvo, como que se cansó. Entonces, pues tenemos que decirle pues que siga trabajando, ¿sí? Entonces, volver a recargarlo, ¿no? Entonces es lo que tenemos que pedirle que haga o que lo vuelva a trabajar. Entonces, una vez que hace esta parte, pues nos va a mostrar precisamente eso, ¿no? Lo que estamos viendo o lo que vimos tanto en Zoom como en Meet, como en Webex y como en muchas plataformas que existen para nosotros poder trabajar. Entonces aquí ya dice que se agregó correctamente. Así que nos regresamos a la conferencia, nos regresamos a la pantalla con la que nosotros estamos trabajando y ya simplemente vamos a decirle que vuelva a cargar la pantalla, pues para nosotros poder ya empezar a trabajar y empezar a conectarnos con nuestros alumnos. Si se fijan, aquí ya entra, nos dice cuál es con la cuenta que nosotros firmamos para entrar, ¿sí? Ya nos dice cuál es el punto con el que nosotros estamos trabajando. Entonces, ya aquí ya se empieza a generar, ya se empieza a mostrar con lo que nosotros vamos a trabajar. Y aquí lo que nos dice es que se está conectando. Entonces, esta conexión que se hace, bueno, acuérdense, al principio pues se tarda un poquito, ya después de la primera vez pues ya no es tan tardado porque ya se configuró lo que se tendría que estar configurando, ¿sí? Ya se llevó a cabo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es pues tener un poquito de paciencia, para que esto se lleve a cabo, ¿sí? Entonces, ya esto una vez que se tiene, que se agrega, pues entonces tenemos que revisar y que entrar, ¿no? Ya nos dice aquí ahora sí que podemos ya entrar. Podemos decirle que queremos que habilite el micrófono y que habilite la cámara para que podamos entrar ya a la reunión, ¿sí? Y entonces aquí le podemos habilitar. Creo que al principio por ahí algo pasó que no le puse tan bien la cámara y no quedó activado. Entonces, ok, aquí me dice que si le permito, le decimos que sí. Ok, esa era la parte que me faltaba, ¿no? Entonces, pues bueno, pues aquí tenemos de la manera con la que ya podemos nosotros tener nuestra videoconferencia y ya tenemos aquí la información. Entonces, ya podemos tener invitados, ya podemos tener ahora sí que alumnos, ¿sí? En este punto ya los podemos tener. Entonces, pues bueno, es así como lo podemos nosotros ir trabajando. Entonces, una vez que ya quedó, que ya se trabajó, entonces, pues nosotros, si lo quisieran grabar, les va a pedir que lo vinculen con Dropbox o algo así para que lo puedan grabar, ¿sí? O sea, no estamos fuera de esto. Entonces, pues bueno, ya quedó esta parte, ya nos quedó la videoconferencia, ya nos quedó esta parte, ya tenemos los elementos y aquí tenemos esta parte donde también podemos trabajar, podemos agregar algunos puntos, ver los que están conectados, ver cuáles son las teclas de control, no sé, invitar a alguien. Ahorita no tenemos a nadie conectado, entonces es un poco complicado, pues, ¿no? Pero esto lo tenemos aquí. Y aquí tenemos esta parte que ya lo vamos a trabajar aquí, o aquí podemos ver ya muchos quienes están conectados, ¿no? Bueno, ok, entonces ahora sí, vamos a decirle que nos podemos o nos queremos salir porque están los eventos aquí. Entonces yo me puedo decir que me voy a regresar aquí y se sale de la sesión, o sea, no tengo que hacer más nada, simplemente me regreso a otra opción. Si se fijan, aquí está trabajando, se regresa a otra opción y entonces ya podemos nosotros seguir con el curso, con lo que nosotros queremos llevar a cabo. Ok, entonces lo que vamos a hacer es nada más checar
checar que efectivamente ya nuestra liga de la videoconferencia funciona. Vamos a entrar entonces y lo que nos va a pedir es que tengamos acceso para entrar a la videoconferencia y vamos a checar entonces que lo único que vamos a hacer es ingresar a la conferencia. Habilitamos el micrófono y habilitamos la cámara, ¿sí? Y en este momento, pues bueno, tenemos habilitado el proceso del cual nosotros habíamos estado hablando. Así que entonces es de esta manera como probamos. Ahorita no tenemos más invitados conectados, así que no vamos a poderlos visualizar. Esto ya lo podremos probar con nuestros alumnos para poder ver y poder tener esa evidencia que de repente por ahí les vamos a solicitar. Entonces es esto y es así como queda esta parte. Pasemos al siguiente punto entonces. Ahora lo que vamos a ver es la otra herramienta que vamos a trabajar. La otra herramienta que tenemos es una herramienta que también se instaló a través de un plugins, y este plugin nos permite también igual trabajar de esta manera. Bueno, pues aquí está entonces la videoconferencia trabajada con Jitsi. Y que existen estos elementos con los cuales podemos nosotros estar trabajando. También podemos, decíamos, agregar otra actividad y decirle, esta fue con Jitsi, aquí está el logo, aquí tiene su icono. Vamos a agregar otra actividad, pero ahora en lugar de Jitsi, ahora vamos a agregar una Big Blue Button y le vamos a decir que la queremos agregar. Aquí, igual que en la anterior, las recomendaciones en todos los foros y demás, pues nos sugieren, nos invitan a que esta invitación, bueno, esta configuración, pues la hagamos abierta. O sea, no hagamos una configuración cerrada en fechas y demás, porque pues es de la manera que vamos a estar trabajando las clases con nuestros alumnos, ¿no? Entonces se tarda un poco. ¿Por qué se tarda? Porque estas son herramientas que ocupan mayor cantidad de recursos. Entonces, si el tiempo se vence, entonces tenemos que volverle a decir otra vez que se vuelva a conectar porque tienen un tiempo de respuesta. Entonces, le volvemos a decir que se conecte para poder trabajar. Entonces, ya una vez que se hace la conexión y que establece la información que necesita tener como referente, pues entonces la tenemos que colocar en este punto, ¿no? En esta unidad. La recomendación de poner una videoconferencia casi siempre es al principio del curso, o sea, o poner incluso una carpeta o una pestaña que se llame como tal. Igual vamos a ponerle aquí que esta es una videoconferencia, ¿sí? Y vamos a ver que le va a poner el logo correspondiente. Podríamos decirle que mande notificación a los alumnos, pero bueno, creo que no hay necesidad. Tampoco esta parte que dice de la configuración de la sala, a lo mejor un mensaje de bienvenida lo podríamos poner. La configuración es para grabarla, que es lo que vamos a ocupar. Y que aquí pues no se puede editar. Los participantes pues obviamente serán los que tenemos en el curso y nos van a aparecer aquí. Aquí de momento yo no tengo alumnos, así que pues no me van a aparecer. Igual le decimos que queremos guardar los cambios y vamos a regresar. Esto nos aparece con esta característica porque previamente el plugin ha sido instalado, ¿sí? Insisto, esto lo tiene que instalar el administrador de la plataforma, o sea, no lo puede instalar cualquier persona, tiene que ser el administrador. Entonces, si se fijan aquí, hay un icono de Jitsi y aquí hay otro icono diferente de Big Blue Button. Entonces, vamos a entrar, ya podemos entrar a la conferencia para ver qué es lo que ocurre. Este nos ofrece mayor cantidad de puntos o opciones o características. Y bueno, esto va a ser dependiendo de con cuál nos acomodemos mejor, ¿sí? Con cuál de estas dos conferencias o tipos de conferencias nos puede ser útil. Tampoco es recomendable que le pongamos las dos tipos a los alumnos.
¿sí? Con una que pongan y ustedes se acomoden y se adapten, eso será lo conveniente y será lo ideal, ¿no? También como poner y establecer criterios como que se conecten 10 minutos antes, como que siempre tengan su micrófono apagado, como que si quieren participar levanten la mano, que además de eso, pues bueno, que sean respetuosos, que no se, o sea, establecer reglas, pues. Esas reglas tenemos que nosotros definirlas con anterioridad. Entonces ingresamos a la sala y aquí lo que va a ocurrir es que va a abrir otra pestaña. En Jitsi lo hacía dentro del mismo módulo, pero para en este caso con Big Blue Button lo que hace es generar otra pestaña, ¿sí? No por ello quiere decir que es ajena, o sea, simplemente abre otra pestaña porque tiene una mayor cantidad de recursos a ser utilizados y entonces requiere una ventana aparte. Igual y también tiene que ver con la configuración y habrá que picarle un poquito más, ¿no? O sea, digo, esta parte o estos puntos que les comparto, tampoco quiere decir que yo a estas alturas soy experto, pero lo que sí quiero es que sepan que existe. Yo quiero saber que sepan que estas herramientas existen y que las podemos utilizar y que podemos hacer uso de este tipo de recurso. Entonces, esa es la intención de este tipo de herramientas y que no propiamente a veces tenemos que ser expertos, pero sí saber que existen y poderle picar un poquito. O sea, igual como en el anterior, aquí también hay que decirle que lo vuelva a cargar porque mi compu por ahí se cansó, ¿sí? Ya se cansó con tantos cursos y con tantos videos. Ya pide vacaciones, que por cierto, bueno, ya estamos de vacaciones, pero bueno, estamos trabajando con esta parte que ya lo tenía por ahí apuntado y tenía las notas con las cuales había que trabajar. Entonces, pues bueno, vamos a esperar nada más que nos haga caso aquí y poder trabajar. A lo mejor de repente dicen, bueno, ¿y para qué grabamos todo esto, verdad? Todas estas pláticas, ¿de qué nos sirven? Pues bueno, creo yo que es como cuando estamos frente al salón y pues nos imaginamos los alumnos que están ahí. Yo me imagino a todos ustedes, los docentes que están ahí frente a su computadora, pero yo me los imagino dentro de una aula de capacitación. Y yo quiero pensar que ustedes se imaginan que estamos, pues, que el instructor, el facilitador, pues está ahí justo frente a ustedes, ¿no? Entonces aquí, bueno, nos dice, bueno, ¿cómo quieres unirte, no? ¿Con micrófono? Sí. Entonces le decimos permitir, que fue lo que me faltó en el otro. También nos hace aquí algo como una prueba de eco. Y esa prueba de eco es para saber que efectivamente el micrófono está funcionando, ¿sí? Entonces tenemos que ser pacientes para esperar que esta parte o estos elementos ocurren, ¿sí? Y que se están llevando a cabo. Entonces vamos a esperar tantito para poder hacer las pruebas, porque por aquí nos manda otros botones donde le vamos a decir que efectivamente, o sea, se está escuchando el eco que está mandando el micrófono con el cual nosotros estamos trabajando. Sí, insisto, se sigue tardando un poco, sí, ya se cansó, pero bueno, vamos a echarle porras. Que tardando un poco, Ahí está, sí, ya se cansó, vamos a echarle porras. Bueno, ya vieron, ahí está. Entonces, si existe el eco, lo único que Porra. tenemos que hacer, Ahí está, ya. ¿qué es lo que tenemos que hacer? Únicamente Bueno, ya viene el eco, lo único. decimos efectivamente, ahí está, y nos contesta. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? Bueno, pues ahora sí podemos decirle que queremos habilitar la cámara. También nos va a pedir permiso y le decimos que sí. Entonces, ya le decimos aquí que va a entrar con la cámara, que sí, y aquí algo bien importante, bien, bien importante, se me andaba pasando. Si el ancho de banda con el que está trabajando como docente o como alumno es muy poco o el internet llega muy poco, la recomendación es que le pongamos de baja calidad. Pero si tenemos un buen internet, pues la idea es que le pongamos que te queremos de alta definición, ¿sí?
Entonces, esos son los detalles que tenemos que trabajar. Y le decimos que queremos iniciar para compartir y para poder trabajar. Entonces, ya tenemos esta parte que nos está mostrando aquí. Ahí está, ya le dijimos que queríamos iniciar, y aquí está cargando ya la cámara porque le dijimos que queríamos que esto se hiciera. Entonces, igual, aquí vemos que hay varias opciones, vemos que tenemos varios puntos. Ahí está, se fijan los datos. ¿Por qué? Porque elegimos que queríamos de alta calidad. Vamos a decirle que queremos de baja calidad. O sea, porque si los datos que tenemos no son suficientes y pues no nos va a dejar conectarnos, ¿sí? Si tenemos pocos datos, que ahorita el internet está muy bajo aquí, no sé, en todos lados, pues, ¿no? Entonces no nos deja compartir esta parte. Hace rato que lo probé, sí me dejaba, pero pues bueno, ahorita se está poniendo sus moños. Bueno, aquí si le leemos, dice que se va a guardar por 7 días en la página oficial de la plataforma, de la herramienta, de Big Blue Button. Ahí se va a guardar. Entonces, habría que contactar si queremos tener más tiempo. Sin duda habrá que crear una cuenta y cuestiones de ese tipo. Pero de que vamos a poder establecer una videoconferencia, lo vamos a poder hacer sin ningún problema. Entonces, vamos a tener también aquí algunos puntos que necesitamos como pantalla completa, como abrir una configuración, etc., etc. Pero también vamos a ver que vamos a tener algunos otros recursos para poder trabajar. Por ejemplo, dices, bueno, vamos a mostrar todo, ¿sí? Que es lo que tenemos en este punto, ¿sí? Y vamos a trabajar aquí. Pero seguimos en este... You are currently the only person in this conference. Sí, bueno, aquí nos habla en inglés. Espero que no nos quedemos como la India María de Kofi Annan en su película de OK, Mr. Pancho. Entonces, que entendamos un poquito los ingleses, ¿no? Entonces, aquí está. Entonces, pues ya vimos que la cámara por ahí se resiste, que no nos deja que hagamos esta parte de compartir. También vamos a poder tener aquí para poder agregar acciones como iniciar una encuesta, subir una presentación o compartir un video externo. Entonces vamos a tener también herramientas igual que en las demás que hemos visto y las podemos trabajar. Entonces, pues bueno, estas están aquí y simplemente las podemos utilizar. Entonces, pues bueno, esto ya una vez que hayamos terminado, si le dijimos grabar, pues la grabamos, ya les dejo yo a su criterio para poder trabajar. También tiene un chat. Si están todos sus alumnos conectados, aquí van a aparecer con nombre completo como están, lo cual es bastante favorable porque ya no se van a meter cachirules, les digo yo. Bueno, entonces, pues bueno, espero que sea de utilidad, espero que lo usen, espero que se lo instalen en su institución, para que puedan trabajar de esta manera. Entonces son dos herramientas más que no son de mucha utilidad, pero que sí dependen de un plugin que hay que instalarlo. Recuerden, un plugin es un programa, es un sistema, es una aplicación que se tiene que instalar para que tenga esta funcionalidad, ¿sí? Ok, pues bueno, pues sigamos adelante, sigámonos superando, sigamos en esta línea, creo que vamos muy bien. Gracias por seguirme hasta este punto, y que bueno, que ha habido resultado con esta propuesta de curso, y pues bueno, pues muchas felicidades, porque pues si hemos llegado hasta aquí, quiere decir que tenemos muchas inquietudes y que queremos seguir aprendiendo. Pues sigamos adelante y felicidades y bienvenidos a los retos docentes.